Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripol por aquí una vez más, dándole las gracias a sus seguidores y recordándole a aquellas personas que nos ven y no nos siguen, que lo hagan para que nos ayuden a seguir creciendo. Y a esa diáspora solidaria que siempre dice presente, unas sinceras y de corazón. Y en especial, señores, a la gente de FJG. Sportwear que son la gente de Colombia. Lo que le gustan esta camisita que nosotros usamos, sí. eh, están ahí, tienen una variedad nueva, hay pedido nuevo, están en la entrada de los jardines del Embajador, como quien va para el hotel, antes de entrar al portón ahí a mano izquierda en el segundo piso, señores, y están trabajando también eh, eh, con planes corporativos, o sea, pueden trabajar para los uniformes y eso de empresas y medios. Miren, señores. Hoy en la mañana el presidente Danilo Medina Sánchez eh, se despachó con una entrevista en un programa eh, nacional, en el Sol de la Mañana, que claro, tenía que ser ahí, porque ¿por qué no viene aquí o va donde Difeble o va donde Zapete a dar una entrevista? No, 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 eh, al Sol de la Mañana, sabemos, ¿verdad? Las inclinaciones de ese programa. Pero nada, señores, eh, ese tipo se despachó con una serie de cosas que... Son surreales, de verdad, no parecen ni verdad. Eh, y él, yo, yo digo, Piro, que el subconsciente lo traicionó, porque que él hasta quedó mal con algunos de los ejemplos que puso, que lo vamos a ver en, en este video, que él, está, siempre, tienen el, es que él entras, siempre queda mal. Por eso la estrategia de él siempre ha sido hablar poco. Él solamente cuando no había sido presidente, a una cuanta gente le engañó con el discurso pero luego de que entró la presidencia y se formó el acaboce, ya él ahí la estrategia era no hablar. Ahora él ha ido a decir que el PLD es un partido nuevo. Ay, ay, pero oye, ay, ay. ¿quién es que está diciendo que el PLD es un partido nuevo? Que el PLD hacía hace unas juramentaciones que todo el mundo la ve y ve que no tiene la cantidad de gente que ellos dicen, que dicen juramentamos 12000, juramentamos mil juramentamos 15000. Ustedes van a ver todo lo que él dice dice que ellos no tienen cuarto, que no tienen dinero, que no tienen para la logística. Yo no puedo creer que esta es la misma gente que movilizó a la República Dominicana entera para votar, comprándole voto a los jóvenes, que ya al final, aunque lo movilizaron y lo llevaron a votar, le votaron en contra por el robo que tenían. Yo no sé si son la misma gente que se robaron al país, que ahora dicen, porque estamos en el 22, pero esa gente duraron 20 años en el poder y dice que no tienen cuarto. Oye bien bueno eso yo creo que ni él se lo cree, de verdad que sí porque esa gente saquearon el país y más el círculo cercano a él que lo hemos podido ver en los diferentes expedientes que se han llevado a la justicia por el pepca porque todos son anillos cercanos a él todos no el, el coral el antipulpo el otro hay tanto el círculo cercano de él y así no tienen dinero y mira pero, él dice que es un partido nuevo pero con el mismo comité político y no. el comité político que de él, el que fue desplazando a los otros se quedó con algunos robles viejos ahí de, de lo de la OTAN pero metió a Gonzalo metió a Peralta metió a su gente nueva el colmado de Danilo el colmado de Danilo miren aquí señores este no es el momento para hablar pero yo vengo para acá a hablar largo y tendido de todo sí, incluyendo, de incluyendo de la corrupción bien incluyendo de la corrupción no ay, dijo ni pío. Ay, sí, él, él dice eso en una parte de la entrevista, pero vimos la entrevista entera y no hay nada de corrupción. <laughs> Oigan aquí. El PLD aquí se ha construido un nuevo partido. La gente no lo, no, lo, no lo puede apreciar así porque es como cuando se repara una casa y la gente no se muda y se repara con ella dentro. La repararon con la misma gente que gobernaron por 20 años, con el mismo comité político, con los mismos... Bueno, en paz de cáncer, lo único que falta ahí es reinarlo. Después están los mismos fósiles. Entonces, como un partido nuevo, pero oye, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo Danilo. Al lado de él estaba sentado Mariotti. Nuevo el partido. Sí, nuevo, ¿eh? nuevecito. El mismo comité político. Lo que no están ahora, que antes estaban en el comité político, fue porque se fueron para la fuerza del pueblo, que es lo mismo, con otro color. Ahora, mira, está de peluñado. Está de peluñado. Mira, sí. Está de peluñado. Se le han agregado cerca de, de medio millón de personas que se han organizado nuevas en el PLD. Oigan, oigan. Que mucha gente no cree que las juramentaciones que hicimos eran juramentaciones ciertas porque los lugares no tenían capacidad para ni siquiera una tercera parte de lo que se estaban juramentando. Oigan, eso. Oigan. si alguien me da un, un, un salón en el interior del país donde puedan donde puedan entrar 10 o 12 mil personas que me lo diga Oye. Porque no lo hay. Entonces esas juramentaciones eran más simbólicas que. Oye, oigan que era. tupe, <laughs> Oigan que tupe tiene ese verdugo, Simbólica la juramentación. Son simbólicas, la gente no está ahí, tú ves, pero hay 12 mil. No oye, Piro, vamos a juramentar 50 mil simbólicamente en pueblo. Es simbólico. No, mejor, oye bien, vamos a juramentar 94 mil para sí. que sea un partido político y se lo endosamos a alguien endosamos. simbólicamente mira Danilo ya nosotros tenemos 94 mil personas para hacer un partido ahora es simbólico porque sí. no hay a dónde meterse 94 ha, mil personas hacemos un evento con 100 no gente. caben aquí verdad no no hacemos un evento con 100 gente y decimos que juramentamos 94 94 94, eso, 94. porque eso es simbólico que, pues. oigan ya saben tenemos 94 <laughs> mil miembros para un partido los que quieran formar un partido que nosotros no queremos nosotros <laughs> se lo endosamos nosotros vamos a juramentar 100, pero simbólicamente son 94, y la Junta tiene que aceptarlo, tiene que aceptarlo porque lo están aceptando, pero eso no para ahí, Ricardo. Oye, esto oye que, 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 que real todo eso lo tiene que ser el PLD desde la condición en que se encuentra, oigan esto con muchísimas limitaciones económicas. Espérate, yo no yo no entiendo cómo ese señor tiene la cachaza de decir eso, y hay algo: hay periodistas que no se respetan, porque yo tú estando ahí, y yo creo que cualquier periodista con 12C. Eh, de criterio propio, de, le cuestiona esa vaina porque, ¿cómo respeto? te va a hablar a ti de respeto? Porque, ¿cómo te va a decir a ti, Danilo Medina, que el PLD no tiene cuarto? Una gente que se robaron al país, señores. ¿Eh? Es, y, que, es que de verdad, de verdad, es, es indignante. Y usted y, quedase y, escuchando a ese señor hablando semejante vacuencia y mentira, porque todo el mundo sabe que es mentira. Esa gente tiene todos los cuartos y más. Son los dueños de medio país, tienen más cuartos que el gobierno. Entonces, Danilo Medina va a ese programa a decirle eso y ellos se quedan toditos. Y hay gente que ha estado del PRM en ese programa. ¿no? Sí, Entonces, sí. yo no entiendo cuál es la complacencia que tienen con este individuo. O si es que antes de ir, no, se acuerda, no le vamos a cuestionar nada, que sé yo qué, porque hay gente que entra en todo eso y, no, y está la cabeza de ahí. Pero tú sabes que yo me alegro, porque esos son de los programas que reciben publicidad del Estado y que le financian viajes desde el Estado, o sea, tú sabes, cuando van a transmitir del interior y para Nueva York y eso, los principales anunciantes es el mismo Estado. Yo me alegro, yo me alegro. ¿De verdad? Que él no tiene cuarto. No. Oigan, oigan ahora. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta en todo el territorio nacional con nueva sucursal en Puerto Plata, con un descuento de 20% en compras en tienda y 10% en pedidos a domicilio. No te dejes agarrar por la gripe. Toma, saca grip que te ayuda con esa molestosa tos, congestión nasal, dolor de garganta y resfriado común. Así que revive naturalmente con Saca Grip, disponible en República Dominicana y todo Nueva York. Open Dominicana abrirá su primer showroom en Punta Cana. Franquicia especializada en muebles modulares, cocinas, closets, baños, ventanas, puertas y todo tipo de diseño de interior de los mayores fabricantes de todo el mundo. La opción más segura para tus proyectos. Si estás de visita por Europa o vives allá, tienes que pasar por Casa del Mofongo en Rotterdam, Holanda, con una gastronomía variada y los mejores mofongos. Casa del Mofongo. Jet Transporte República Dominicana, con disponibilidad para recogerle en todos los aeropuertos y destinos turísticos del país. Servicio corporativo y eventos. Disponible en Santo Domingo y Santiago. Contáctenos al 809-255-0000. Porque esa es otra de las cuestiones que también eh, primó en la juramentación que no... No hay tampoco recursos para tra transportar tanta gente a jurar. Oye, esa vaina. P porque oigan bien: para juramentar hay que pagarle y hay que transportarlo, y ellos no tienen dinero. Para comprar votos, para comprar votos y con... Pero que eso mismo es. Ellos. ellos sí, sí. Ellos no pueden ahora comprar votos, dicen ellos, pero antes podían comprar votos porque eran gobierno. No, peor aún, usando los fondos del Estado, es lo que él está diciendo, porque ah. era con los fondos del Estado que estaban comprando Ah, que si ellos no están en el Estado, entonces no pueden movilizar gente. Eso es eh, lo que eh, él está eh, diciendo. ...para no darle cuarto... ...a, sí. a, a, a su propio militante... Mire, ...o sea que lo están engañando... ...miren señores, abran bien los ojos... ...oyero, eso no es puede... cuento... ...esa gente tiene más cuarto que el mismo Estado... Ellos no ponen de los cuartos suyos para eso. Porque no. aparte de la Junta, que le da un viaje de millones, sí. pero que ellos se tienen que quedar con esos cuartos. ¿verdad? Claro. Es decir, aparte de lo que se llevaron, aparte de los familiares, lo que llevaron la familia, el comité político y todo lo que ni siquiera le han, le han hecho una investigación, que están ahí campantes caminando con miles de millones, que le reportaban al número uno allá, a la Casa Grande, que él sabe lo que es la Casa Grande, y galán también lo sabe. Sí. Ah, no, pero no tienen un peso. No ¿Y qué militante es ese que se está inscribiendo? Que hay que darle cuarto para que vaya un alto. No puede entrar gente. No, pero que está. En la misma provincia. Pero que no creen en ellos. Porque no van si no le dan cuarto. Eso es, el, eso es lo que se está buscando un quinientón para hacer la comida del día, Piro. Pero es un partido nuevo. Ay, ay, ay. Es ay, el ay. partido nuevo. Abran bien los ojos, señores, que sea, esos militantes no son de ellos nada, Eso es lo que están buscando un quinientón. El que no le dan el quinientón y un transporte no van. Eso, eso y nada es lo mismo. Si ellos han inscrito, de que eso, eso ellos dicen quinientos y pico mil, seiscientos mil. Tommy Galán dijo que eran alrededor de seiscientos sí. y pico de mil y toditos jóvenes. Si han inscrito esa, esa cantidad con esa ideología, lo más probable es que cuando vengan las próximas elecciones les pase lo mismo, porque entendemos que si esta es la manera de accionar a lo interno, porque oye bien, esto es a lo interno. A lo interno. A lo interno. Cuando sean la <laughs> Y más elecciones pues ustedes vendrán con la vieja confiable que es la compra de votos entonces le van a coger su cuarto y va a pasar lo mismo que la otra vez que le votaron en contra y estaba el pachá gritando que se llevaron lo de la logística y hasta el mismo Danilo dice que se filtraron audio que si no le daban cuarto no. para pa la logística no votaban ni no. llevaban gente sí, que eso fue uno de los grandes errores dijo él <laughs> sí, y se le va a repetir eso pero sí. bueno ahora yo le digo a esos militantes liquídense cojan todo y échenlo y, en, en contra, que esa gente no sirve. Eh, así mismo. Y, y por eso la gente tal vez no, no quiso creer, pero <risa> <risa> a nosotros nos queda una lista enorme de personas que también se van a juramentar. Más del 56% son jóvenes. Esos son los que le están cogiendo a los cuartos. A, no. a, a nosotros nos queda una lista grandísima también. De aquí al 23, 2023, nosotros vamos a ir jurando, juramentando 50 mil todos los meses. Simbólico. Para, para simbólico, pero para un partido simbólico es, también, que va a haber que, a ese partido va a haber que, tal, va a haber que darle personalidad jurídica también. Sí, a nivel de simbolismo. A nivel de simbolismo. Y al mismo tiempo hemos eh, verificado, validado del padrón viejo, Cerca de medio millón más. Oiga, ¿cómo están los por millones? Por tanto, el PLD tiene un padrón verificado, validado, de cerca de un millón de personas más el millón doscientos mil <laughs> o trescientos mil que quedan de que no se han validado todavía. Son cuántos entonces. De manera que nosotros el estamos 50 por ciento en cerca de 2.2 millones de personas. De Dan 600 a o 500, 1200 a 2.2 millones. Oye bien, Danilo, <laughs> si en las elecciones del 24 ustedes sacan un 15%, es mucho. Oíste. <laughs> para que tú te claro. ay, mi madre. Nadie cree en ustedes. Yo creo que ni, ni, ni en la casa tuya creen en ti. Ya yo siento que el PLD, oigan esto. Sobre todo, yo hablo por mi gobierno. Sí, es lo más parecido a lo que Juan Bosch hubiese podido hacer. Eso es una falta de respeto mayúsculo. A Juan Bosch tiene que haber dado tres brincos y le tiene que haber dado como una convulsión y ahí en, la, en la caja de muerto, en la tumba. Pero lo más parecido al gobierno de Juan Bosch. Danilo, su gobierno. Danilo. Dice él. Sí. O, pero oye, no acaba ahí, oye. Aquí nadie se trazó, por ejemplo, acabar con el analfabetismo el acabó el acabó quiquella Quiquella contigo sí, tú sí. te acuerdas claro tú que te acuerdas sí. los escándalos de Quiquella prende? pero que iban a graduarse y sabían a qué es lo no que estaban haciendo no. la gente en la graduación y graduados que no sabían leer no, y, como y no a sabían a que, que ni estaban cual. ni siquiera en una graduación ellos llevaban a la gente como tenían los cuartos del estado <laughs> sí, ellos sí. llevaban a la gente a la graduación porque podían pagar la transportación y se estaban graduando y la gente ni sabía, sabía lo que era no sabían lo que era y gente que no sabían leer y escribir ni, y nunca habían participado en que ella aprende contigo, porque no era aprende, era aprende. Oigan esto. Eso lo hubiese hecho Juan Bosch. Oye, aquí nadie se trazó un plan de vivienda en tres etapas. Por eso se construyeron decenas de miles de viviendas en la República Dominicana en el gobierno pasado. Y él se lo cree eso. No, pero que ellos construyeron en sitios que no son ni viables. En La Vega hay un lío, porque tú sí. sabes que. El hicieron del río, unos el del Ajá, río. una multi que cada vez que cae un agüito, eso se inunda. Y cuando llueve mucho, eso es sálvese quien pueda. Me, porque y, lo de ellos era una búsqueda con eso. Claro. Y, y hay que. Hay unas investigaciones que tienen que estar pendientes con Ciudad Juanbo. Eso iba yo y a Y con muchísimas de, esa, de esas construcciones de, de apartamentos que hizo el Estado en el gobierno de Danilo Medina, porque. Ahí ha involucrado gente del propio palacio que lo que se buscaron cuarto con eso. Porque ahí se ve muy lindo, en un programa que nunca le van a cuestionar nada, ni le van a tirar una pregunta que les resulte incómoda a él, porque esas son cosas ya que están arregladas desde antes. Pero cuando él se atreve a referirse a eso, él debería también de hablar la otra cara de la moneda, que es que aquí se construyó mucho, para robar mucho. Fue para pues pa eso. Claro, que era para robar. Porque, oye bien, el PLD implementó antes y eso eh, sucedía y sucede en Latinoamérica completo, ¿verdad? Había que hacer una obra, ¿verdad? De envergadura en el Estado. Pues los que iban a participar en eso aprovechaban esa obra para buscarse algo. Sí. Tú ves, el PLD implementó, oficializó, legalizó e institucionalizó. Vamos a inventar no vaina para buscarnos cuarto. Y ahí hacían una obra que. Y, no, que y no estaba aprobado. Ni... Yo le decía, claro. vamos a inventar el monumento a la Garrapata Verde. Sí, está aprobado. Eso cuesta 114 millones. Y con el o... Congreso, dueño del Congreso, lo Era metían el... en el presupuesto. Eran dueños de todo. Eh, entonces, ellos tenían el manejo de eso. Aquí se, se implementó eso, señores, para que ustedes estén claros. Aquí cualquiera se inventaba una obra, se la aprobaban y ya tú sabes lo que pasaba de ahí mm -hmm. para allá. Si vives en los Estados Unidos y tienes problemas con las deudas, Debt Freedom es la solución. La única empresa latina certificada por la AFCC, lo que garantiza los resultados. Libérate hoy de tus deudas. Llama al 1-800-854-3030. Dos especializados para el cuidado del pelo y la barba del hombre. Venden al por mayor y al detalle. Así que ya ustedes saben, si quieren tener esta barba bacana o el bigote de Ricardo, Asadero Doña Pula, con tres sucursales en Santiago. Y si usted va o viene del Cibao, se tiene que parar en La Cumbre. Desayuno, comida y cena 1A. Ominimen es una línea de producto. Meta mano con Ominimen. Driver RD es la plataforma de taxi más segura de República Dominicana. Verifican a los choferes personalmente. La puedes descargar desde el Play Store en Android o el App Store en iPhone. Sacar gente de la pobreza. Bajar la pobreza de 42 a 21. ¿Sí? Eso es un hito, eso lo hubiese hecho Juan Bosch. Pero lo hizo él hoy. Lo hizo él. él. Usted, Pero Juan Bot ah, le tiene que estar dando un tepeterepe en esa tumba. Ahora, yo voy a decir una cosa: de la pobreza, que no hay pobreza aquí. No, lo bajó tanto que lo sacaron, lo sacaron del gobierno. <laughs> y esa era la queja de los últimos dos años del pueblo, y él lo sacó. Pero eh. oye algo, y es algo que, también que es bueno que sepa, que quizás los asesores no se lo dicen, o yo quizás lo saben y, y viven en su burbuja no fue solamente la clase porque yo hablan mucho que la clase media, la plaza de la bandera, que sé yo qué. En la plaza de la bandera había gente de toda la clase. La clase social. Y las gente que votaron en contra no fue de que clase media y clase alta, nada más, eso fue una pela de barrio. A, a Isabel Villa eso no tiene que ver con clase social no, no, no porque fue en general a todo el mundo se dio cuenta que era un engaño lo que cogían los cuartos lo que lo que ustedes le daban lo que tú le pagabas el transporte lo con los cuartos del estado lo que ustedes sobornaban lo que ustedes le daban bebida y sustancias y de todo para que vayan a votar lo cogieron los cuartos y le votaron en contra los tigres y la gente pobre de la que ustedes aprovechaban lo que le dieron que el pencogalo, pencopana y todo y eso es un aprendizaje que a mí me gustaría que hasta el presidente Luis Abinader lo tome en cuenta para sí. las próximas elecciones y para su gobierno que está haciendo porque aquí en este gobierno se están viendo muchas cosas que están muy mal y que son siguen muchas veces hasta la misma práctica tú viste la cuestión de, de la de en la terrena que hay un capito ahí porque tampoco es dice que un capo a gran escala no, no, que hay un capito que tiene que una zozobra allá y que a y y todo que, el mundo. Y, que, y que se le han tirado un par de veces y que le hicieron un allanamiento y no le agarraron nada hasta bomba lacrimógena te, tenía de todo ajá porque es eso porque siguen lo que es más corrupto de la policía que la policía cambió la dotación pero que no se haga viral eso a ver si la cambia o sea, así mismo es <laughs> y yo le voy a decir una cosa si el gobierno no lo quiere ver es porque no le da la gana porque se está viendo a diario ya a diario en los medios de comunicación que ellos le dan muchísimo dinero y ya lo tienen virado y estamos a dos años todavía eso es un reflejo de la sociedad en general claro, eso es así señor y oigan bien para que Danilo siga diciendo que el gobierno de él es lo que hubiese sido Danilandia, a él, a él a alguien se, se le olvidó decirle Ey. que no estamos en Danilandia ya que el nuevo gobierno que se deje de estar dejando todavía allá todavía sí. oigan Elevar los salarios de la persona para que tuviesen capacidad de demandar bienes y servicios. Eso lo hubiese hecho Juan Bosch. Lo hizo él. él. Acabar con la pobreza extrema. No que hay, ya es. no es una, 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 una decisión de Juan Bosch, sino de Naciones Unidas. Eso también lo hubiese hecho. Y las Naciones Unidas y, y los gringos estaban locos que tú te fueras de ahí. Sí. <risa> <risa> Cuando Pompeo lo pompió. <laughs> lo, <laughs> lo pompió para el <laughs> Ese PLD está inspirado en todas esas cosas que hicimos, porque para bien. O para mal, porque mucha gente lo ve mal. Oye, yo quiero decir algo. Hay que ser realista. Lo que pasa es que Danilo es demasiado. Eh, el discurso es demasiado manipulador y se vende como el salvador. Pero. Ustedes no pueden, porque implementaron varias cosas bien el 911, lo, sí. lo la, asistencia vial. la asistencia vial. Pero se robaron todos los cuartos, construyeron sí. muchísimos elevados, se robaron los cuartos de los elevados, construyeron la carretera, se robaron los cuartos, la lo sobrevaluaron, los hospitales, lo sobrevaluaron, lo inauguraron. No, todo el equipo lo inauguró. Pero ¿quiénes fueron los que hicieron los hospitales aquí en este país? Alexis Medina, y sí. ahí está metido todo, todo ese el esquema de, de Donald Guerrero también, los crisótomos sí. y toda esa gente. Toda esa gente. Y tú lo sabes, entonces... Es verdad que hicieron un par de cosas bien, pero esas cosas que hicieron bien. La hicieron para robar. La y a eso? qué costo. Exacto, el esquema era, tenemos que hacer una pantalla de que estamos trabajando para la gente, para vender en el discurso y robarse todo por abajo. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Y ¿no? la gente está clara, Danilo. Pero claro que están claros. Y ahora eso también debe de servir, como lo dije anteriormente, para este nuevo gobierno, para Luis Abinader, porque aquí se hablan de muchísimos proyectos y muchísima vaina grandísima, y muchísimos fideicomisos y desarrollo de los el aeropuerto y mil vainas, pero tienen que revisar bien a quién es que le están dando eso. Yo estoy loco, pero por ver una auditoría general del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de Danilo Medina, para ver si la mal eh, bota peje. Porque en esta auditoría pequeña del caso ese del, del, de, que salió ahora, hay muchísimas irregularidades. Imagínate en lo que ellos tenían manejo, porque con organismos internacionales ellos tenían que guardar la forma, y era mucho más ah, sí. supervisado y tienen que rendir más, más informes. Y había sí. un sinnúmero sí. de irregularidades, imagínate en la de ellos. Eh, claro. Esa es la que yo quiero ver. Hay que, hay que ver eso y también aquí están como... Yo no entiendo la visita sorpresa y toda esa vaina y esas investigaciones, tan como lento. Sí, tan, tan lento. Como, y hay que ver, señores, todas las relaciones que tiene gente del PRM con ese que está ahí. Sí. Y con la gente de Danilo, porque la política es susísima. Sí. ¿sí? Y, y ahí veces que los mismos políticos que tú crees que están de, de un lado, están del otro, y cuando viene a ver están de los dos lados. Y, y, hay, con, y con el mismo Ministerio de Hacienda pasado, las relaciones que hay con este gobierno. La, y el presente, que todavía hay gente del pasado que sí. estuvieron involucradas en toda esta vaina de Donald Guerrero, y Danilo sabe todo. Claro. porque obviamente se la cabeza pero dice él que, que que para bien o para mal ellos hicieron un nuevo país claro el país de ustedes que danilandia, se todo, danilandia. 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 es verdad que ellos hicieron mucha gente rica pero ustedes saben quién a su círculo cercano y a los pele del comité central para arriba toditos tan en buena y los hijos estudiando en la universidad de, 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 prestigiosa de, de, de otros países con el dinero de nosotros eh, preparándolo carro de lujo todo, pero para ellos, esa era Danilandia, Exacto. los miembros de envergadura de cierto peso dentro del partido, es verdad que se enriquecieron y es verdad que eliminó la pobreza, pero para ellos, pero para bien como lo vemos nosotros, nosotros transformamos la República Dominicana. Exacto, para ti, como tú lo ves Obvio lo tienes que ver así, porque manejando El presupuesto pues, del Estado y, y enriqueciéndose de esa manera, porque vayan a ver De dónde vienen ellos y dónde están Así chico. mismo es Entonces este video, señores, es porque nosotros no puede, uno no puede permitir Que estos personajes anden hablando así en, lo, en los medios de comunicación Burlándose de uno, porque cómo te va a decir Danilo Diga que el PLD no tiene cuarto Y que, lo, y que las eh, juramen Simbólica. juramentaciones Son simbólicas Y que ellos jurament han juramentado 600 mil Pero que a un sitio lo que meten son 500 gente porque ahí no caben la gente y que eso es simbólico. ¿Y con quién es que usted está hablando? Y que ya la eliminaron la pobreza, la, el analfabetismo, que, le, que todo el mundo gana bien. que, que el La todo el pobreza mundo tiene extrema. Gana. Entonces, así no. Son discursos demagógicos. Discursos demagógicos. Y así como lo, lo ha dicho Danilo, hay discursos demagógicos que lo ha dicho el mismo PRM. Hay discursos demagógicos que lo vive diciendo la fuerza del pueblo. Y es lamentable que uno no tenga, digamos, políticamente una. Opción que no sea lo mismo con otro color, es lamentable, pero es así. Es así, es así. Y nada, señores, dándole la gracia a todas las personas que siguen este canal de YouTube, Somos Pueblo TV. Invitar a que se suscriban quienes aún no lo han hecho. También agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com, Diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Y yo aprovecho la oportunidad antes de cerrar para invitar al ex presidente Danilo Medina Sánchez. Eh, a que venga aquí y hablemos sobre la corrupción que él dijo dos veces que iba a hablar pero se le olvidó eh. nosotros le, te, estos micrófonos son suyos esta cámara es suya y el pueblo que le gustaría verlo aquí queda formalmente invitado no sé si usted nos ve pero Charles Mariotti nos ve que es el secretario Charles dígale a Danilo que lo estamos invitando para que venga. ¿Y eso no es nada más si Montilla vino, su cuñado? Sí, su cuñado vino. Y está enterito por ahí jangueando. Sí, usted puede venir aquí, por favor. Sí. <laughs> somos pueblo media, somos pueblo RD.